familia campesina se decidió volverse youtuber. Soy Heimer Alejandro Riveros Gaona. Y yo soy Arley David Gaona Gaona. Y ella es nuestra mamá. Y ella es nuestra mascota. Ay, ¿tú vas a entrar? No me la llevo. Nuestro canal de YouTube empezó por la idea de David. Él mira muchos canales de YouTube y él me comentó y ahí estuvimos hablando. Yo me levanto normalmente a las 5 de la mañana, dejo desayuno hecho, ya los niños se quedan, ellos ya tienen cada uno su tarea, ellos están encargados de recoger huevos, de darles desayuno a las gallinas, de ir a traer la leche. Aquí por el tema del internet, o sea, como bueno, aquí en el campo es muy difícil, se cae mucho la señal y muy difícil como para hacer tareas también. Yo utilizaba era Facebook más que todo, pues tenía Facebook y nada más, cuando comenzamos a hacer eso, bueno, sí. Vamos en 3, 2... Señores, muy pero muy buenas tardes, en especial de tardes de cuarentena, donde hoy vamos a estar acompañándolos y entregándoles a ustedes información muy buena. Aquí como aquí estamos en de los vecinos, que vamos a hacer otro video para subirlo a la red. El vecino está vendiendo queso y arequipe. Listo. ¡Ah! Ahí. Listo. Una, dos. Se fue. Bueno, primero que todo vamos a echar la leche. 40 litros de leche. Seguimos el procedimiento que se sigue. Es cortar esta cuajada. Para que nos bote lo que es cuajada y lo que se llama en sí suero. Esto se hace con sal. El queso doble crema, lo que estamos en este momento haciendo. El arequipe ya lleva azúcar, bicarbonato y otros ingredientes. Aquí nosotros en el campo realmente no lo hacemos sino porque es mucho más natural, mucho, muy bonito eso, pero me parece una obra maravillosa de ellos, empezando porque hay dos hijos que los enseña uno a que trabajen, a que el campo se valore y que siempre estemos acá en el campo porque el campo es donde se saca y se come muy bien. Hola. ¿Cómo está el proceso del queso? Nos están preguntando, don Fernando. Eso sale como con un costo por ahí entre de 9 y 10 mil pesos libra.